Hola, ¿qué tal? Estás en Cocina a las 7, el canal de la familia. Para hoy, buñuelos de plátano rellenos con carne molida. Si te quedas hasta el final de esta maravillosa receta, aprenderás el paso a paso de cómo crear tu propia empresa. Tomamos como tal... Plátano maduro, vamos a picarlo. Ya si el producto está bastante maduro, podríamos triturarlo sin necesidad de cocinarlo, pero para este caso vamos a partirlo finamente para que al momento de cocinarlo esté más rápido. Podríamos entonces empezar a mirarlo de esta manera o utilizar una olla pitadora para acelerar el proceso, pero inicialmente vamos a empezar a añadir sal para potenciar esos sabores. Ya que el producto tiene o contiene bastante dulce. Vamos a proceder ya cuando esté un poco transparente. Ya se ha cambiado de color. Vamos a proceder a retirarlo. Ahí está entonces la prueba o la imagen de cómo podríamos ya ese punto de cocción. Para proceder, como tal, ahí podríamos mirar qué tan fácil se hunde eh, la cuchara en el producto. Y lo que hacemos es escurrir o eh, apartear el agua de este. Y empezar a agregar una serie de elementos que ayudarán a que le den textura, a que no se nos desarme tanto, a que el producto nos quede un poco más compactado. Podríamos empezar a agregando, a mí me encanta agregar yogur, da una textura bastante, bastante eh, rica, unas características organolíticas bastante funcionales. Así entonces que agrego una buena cantidad de yogur, no importa que el producto nos quede un poco húmedo, procedo a agregar. Lo que se conoce como ajo, es mejor agregar toda esta serie de productos de una manera o en polvo para que al momento de que se integren sea mucho mejor. Aquí lo que estoy agregando entonces también es una cucharada o cucharadas de fécula de maíz. Importante entonces que la fécula de maíz nos va a ayudar a. Que esos productos ya la humedad se aleje un poco y podamos darle una mejor manejo a esa masa. Y ya lo que hice es tomar una bola, un. Un trozo de masa, una cantidad siempre eh, aproximada, un tamaño ya estándar. Vamos a agregar y vamos a unir de esta manera. Nos quedaría entonces de esta forma. Es importante que todas esas bolas nos queden de la misma, del mismo tamaño. Aquí procedo como tal al proceso de fritura. Es importante entender que el aceite no nos puede quedar bastante caliente porque al momento de fritarse lo que hace es que se nos va a quemar. Entonces es importante entender que el aceite debe estar a término medio para que el producto no esté tan ligero y no nos quede crudo aunque se trate de que el plátano maduro ya esté cocinado pero se, es la textura o la manera en que se siente cuando se hace de esta manera así entonces que este sería el producto como tal, producto que... La vista se ve bastante agradable. Que podemos ver entonces que esa textura que se crea o que se forma es bastante agradable. Es así entonces que, si te eh, fijas en eh, mi canal, en las listas de reproducción, vas a poder encontrar recetas como estas: es decir de fritos para que montes tu propio negocio.